Shall we begin? Chicos, ¿quién me acompaña para ir a la playa? Y ahora llegamos a una playa con arena negra. Salimos desde el centro de Oia y paramos en primera cartel con playa. Y la mayoría de las playas aquí tienen arena volcánico, paroda volcánica, y claro que tiene color negro, que no es playas y Cancún, no es Caribe Mar, y claro que ahí la mayoría de playas tienen arena blanca y aquí podemos encontrar arena negra, es, no sé, también muy exótico para mí. También hay una playa conocida que tiene color de arena rojo, puede ser mañana encontramos. Playa está de verdad un poco salvaje, no hay cambiadores, y porque la mayoría gente aquí alquilan no coche, la mayoría en parts, en moto, y no hay donde cambiarse, de verdad un poco incómodo. No hay pura arena aquí, la mayoría mucha piedra aquí, de verdad que no es mejor playa, yo creo. Y a general Santorini conocido con sus vistas increíbles, son sus casitas blancas, pero playas, chicos, no creo. También mar, este mar es mar Egeo, es una parte del mar Mediterráneo, y claro que no comparar con caliente mar Caribe, también caliente, no sé cuántos grados, pero no tan caliente como en Caribe, pero también mucha gente se baña. Aquí también piedritas súper pequeñitas y son completamente negros y agua transparente aquí, pero un poquito fresquito para mí. Chicos, aquí alquilamos 4 motos, precio tiene 38 euros y al día, pero con seguro, también compramos seguro por cada día sale 5 euros, entonces 43 euros pagamos por cada día. La mayoría gente aquí alquilan 4 motos, aquí también moto y coches. Precio por moto yo no sé, pero precio por alquilar al día coche empieza desde 60 euros y más seguro. Por eso más cómodo y más barato es alquilar 4 motos, bastante fácil para manejar y visitar todo. Chicos, siguiente día estamos en Isla Santorini y nuestra dueña de hotel nos recomendó esta playa. Dice que es más bonita playa en toda Santorini. Se llama Perívolos. Aquí estamos en Mera Beach ahora. Chicos, es otra siguiente playa con arena negra. De verdad, arena negra quema muchísimo. No es comparar con arena blanca en México.
Aquí es imposible pasear con pies desnudos, aquí solo en chancletas, y también con chancletas se quema. Sobre mar, mar bastante frío, bastante frío, no sé cuántos grados, pero fresca. Para final de agosto estoy un poco sorprendida. También aquí playa con hamacas, Mera Beach. Hamacas con una sombrilla cuestan 10 euros. Dos hamacas, una sombrilla cuestan 10 euros. Nos leímos en internet que si bebes algo o comes algo aquí es gratis, pero no es nada de verdad. De verdad que tú bebes y pagas y comes, pagas y por camas tú también pagas. Un cóctel de banana mío sin alcohol cuesta 6 euros y una cerveza que más barata, más pequeña, cuesta 5 euros. Para que entiendas cuál a nivel de precios aquí está. Grecia, aquí, como puedes ver, es bastante seco todo. Montañas secas, no hay árboles. Por lo que yo veo, bastante popular esa playa. Bastante mucha gente. Pero de verdad entiendo que popular Santorini no por sus playas, Santorini popular por sus vistas, por sus casas blancas, pero no por playas, porque playas no veo nada súper interesante. Único que más nuevo es arena negra. Vale, chicos, pruebo bañarme ahora, que mucha calor de verdad. Agua bastante limpia, aquí también, pero como dije antes, siguiente playa con arena negra no da calor azul, fresquita, muy fresquita agua, ni comparar con caliente mar Caribe. Vale, chicos, yo espero que en próximos islas en Grecia puede ser agua más caliente. Desde el principio debe tenerse en cuenta que Santorini no se visita específicamente por unas vacaciones en la playa. Otras islas griegas tienen muchas playas más cómodas y extensas. Las playas de Santorini son un espectáculo para la vista, pero definitivamente debes nadar y refrescarte en un día caluroso en una de ellas. Una erupción volcánica que ocurrió en 1450 antes de Cristo sumergió la isla en el mar y cubrió el resto con ceniza, por lo que la línea costera moderna tiene contornos y colores extraños. Perívolos es en realidad una extensión de la playa de Perisa. La arena y el ambiente son los mismos. Amplia costa, vestuarios, duchas, hamacas, cafeterías, animación. Y las ceremonias de boda a menudo se llevan a cabo en la playa de Perívolos. Acabo de bañarme, que puedo decir, el agua está congelada, de verdad, parece congelada. Luego costumbres más o menos, pero para bañarse y estar en agua mucho tiempo, no, para mí no, es imposible. Segunda cosa, que playa este tiene muy rápido profundidad. Entonces, para gente que no sabe nadar, o no recomiendo esta playa, o puedo recomendar usar algo como chaleco salvavidas o algo así.
pero la gente que sabe nadar, claro que es bastante cómodo, entras y ya tienes mucha profundidad, agua limpia, y mucha gente aprovecha. Esta isla, amigos, verdaderamente inolvidable y única. Y en este video nosotros visitamos solo dos playas, pero en general en Isla Santorini hay cinco playas principales con arena negra. Es Camari, Monolitos, Perisa, Perivolos y Vlijada. Y en el siguiente video iremos a la mágica Playa Roja. Aquí, chicos, mágicos atardeceres de Santorini, de esta isla. Solo. Chicos, y claro que no podríamos perder encontrar atardecer aquí. Mágico atardeceres que atrae a muchísimos turistas para ver cómo el sol sale a esas montañas y podéis ver qué bonito aquí en ese tiempo. Qué rocas más bonitas, qué mar. No sé, amigos, como para ustedes, pero para mí felicidad es poder disfrutar la belleza de nuestro planeta. Muchas gracias por vuestros likes y nos vemos muy pronto. Pa' acá, pa' acá.